Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. El día de hoy vamos a seguir explorando la clase exam de LaTeX, ¿no? Entonces vamos a estar jugando un poquito con eso. Vamos a hacer unos ejercicios con respuestas múltiples de bolitas, ¿no? Y vamos a ver qué tanto podemos hacer con esta clase exam. Y pues vámonos a la computadora. Entonces estamos en el mismo examen que habíamos puesto y vamos a meter un par de cosas más para completar el ejercicio, digamos. Esta va a ser un par de preguntas de opción múltiple. Entonces aquí mismo en donde estamos poniendo las preguntas podemos poner una pregunta más que sea no lo sé. Sí, ¿cuál de los siguientes inventó la simetría, ¿no? Y entonces a partir de aquí vamos a meter otro ambiente que se llama Open Par Choices. Begin Open Par Choices. Y aquí vamos, aquí el ítem, digamos, se va a llamar Choice. Entonces la primera opción va a ser Emmy Nether. La segunda va a ser Sophus Lee. La tercera Felix Klein. La cuarta esta pregunta carece de sentido, ¿no? Para completar, digamos. ok. Y aquí no me lo está. Ah, no, perdón. No es open. Es one par choices. One par choices. Y vamos a meter los choices ahí. Ajá, yo lo escribí mal. Choice. Y ahí está. Vamos a quitar esto de aquí. Es one par choices. No open, sino one. One par choices. Ahora sí vamos a recompilar. Y ahí nos lo pone, ¿no? Nada más que quisiera dejar un espacio. Supongo que debo dar un salto aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerlo un poco más grande.
aquí es el examen que ya teníamos y tenemos ¿cuál de los siguientes inventó la simetría? Y ahí está, ¿no? Ok. Ahora podríamos hacer otro tipo de pregunta. Cuestión. Pero con cajitas para ponerle quesitas, ¿no? Podría ser. ¿Cuál de? Perdón, aquí me equivoqué arriba. ¿Cuál de los siguientes? Conceptos pertenece a la teoría de los sistemas complejos. Y aquí vamos a usar otro ambiente que se llama checkboxes. Checkboxes. Igual son con choices. Entonces la primera opción va a ser, no lo sé, criticalidad. Vamos a ponerle cuáles para que cuáles lo siguiente, no, para que podamos tener varios. Choice, autoorganización, choice, emergencia, choice, singularidad y choice ¿cómo se llama esto? Excitabilidad, ¿no? Entonces ahí los de cajón serían criticalidad, autoorganización, emergencia, singularidad, excitabilidad, pues no necesariamente. Ahí está, ¿no? Entonces podemos ir formulando preguntas de opción múltiple, ¿no? O de varias respuestas, para algún cuestionario, ¿no? O sea, no necesariamente, si no necesariamente necesitamos que resuelva el estudiante algún ejercicio, podemos darle algún tipo de cuestionario, ¿no? O una parte de cuestionario. Ok. Entonces, siempre podemos tener la opción de poner puntos en las cuánto vale cada pregunta del examen, ¿no? Entonces aquí en el document class podemos pedirle que le ponga puntos a las add points, que le ponga puntos a las preguntas, ¿no? Entonces, si le hacemos eso, todavía no hace nada, ¿no?
Ahora vamos a ver. Entonces, ¿dónde empiezan las preguntas? Aquí. Pregunta 1. Podemos ponerle, no sé, 2.5 así, ¿no? Aquí hay un error. Voy a dejar 2. Creo que solo recibe enteros. Ajá. Si le ponemos 2 y una mitad. Ahí está. Ahí sí. ¿No? Entonces, esta puede ser así. La que sigue. Pueden ser otros 2. ¿No? La que sigue está repartida en partes, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que podríamos querer que todo esto valga 1 y 2, ¿no? Y luego de esta 3, digamos, ¿no? Entonces que tengan este 1 cada uno, ¿no? Entonces un punto y un punto. Lo chistoso acá es que aunque estamos usando el paquete Babel en español, esta palabra point no nos la traduce, ¿no? Pero debe haber alguna forma de pedirle que lo haga. Pero bueno. Y podemos, aquí podemos ponerle, o sea, si ya acabamos esta parte, que es como la, digamos, la más teórica, podemos meter las dos preguntas que pusimos de opción múltiple como extras, digamos, ¿no? Entonces, aquí en vez de question podemos ponerle bonus question con un punto y la otra también, ¿no? Bonus question con un punto, ¿no? Y aquí podemos ponerle drop total points a ver si funciona. Ajá, entonces tenemos ahí los puntos extra y de este lado nos pone total para la pregunta 3 igual a 3, ¿no? No nos dice cuántos son los, cuánto vale toda la pregunta 3. Y ahí podemos ir jugando con esas cosas. Pero bueno, entonces eso ya completa nuestra exploración rápida de esta parte. Siempre podemos poner alguna referencia al final de cómo se va a tomar la calificación, ¿no? Por ejemplo, después de las preguntas podemos meter una tablita, ¿no? Para ir poniendo
la calificación de cada ejercicio, ¿no? Combine grade tables here questions. Este no me acuerdo si tiene que estar afuera o dentro del questions. A ver, vamos a ver si aquí nos la pone. Y si no, debe ir dentro del question. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuántos son en total? ¿Y cuánto sacó en total, no? De hecho, aquí podríamos ponerle... Si este es 3, las primeras dos que sean de 3.5, ¿no? 3.5. Y 3.5. Y ya. Ahora sí, ya tenemos 10 y 2 puntos extras, ¿no? Para ponernos bien barcotes. Ahí está. Ok. Y aquí, cuando le pedimos la tabla combinada, nos pone los puntos normalitos y los puntos extra. Siempre podemos separarla, ¿no? Poner el grade table y aparte el bonus grade table, ¿no? Pero bueno, eso ya no es tan importante, ¿no? Ok. A ver, todavía nos queda un poquito de tiempo. Podríamos intentar cambiar algunas de las palabras que estamos usando. Lo ponemos acá después del Babel. Vamos a ponerle points. Points. Es punto. Y puntos. Igual para el bonus. Bonus. Points. Punto extra. Puntos extra. A ver si funciona. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Ahí está. También para la tablita. Bueno, falta esta parte donde le ponemos el total de puntos de la 3, ¿no? Entonces, ese es con total format. Pregunta. Y vamos a usar la palabra the question. Sí, es una sola palabra. 2 puntos. Total points, puntos, y ya debería haberlo cambiado. Ahí está, pregunta 3 puntos. ¿Qué más? La tabla, ¿no? Sigue apareciendo. Entonces vamos a usar CHQ Word. Pregunta. Página. Puntos.
puntos extra. Puntos obtenidos. Y total. Y no me lo cambia. Este lo pasamos para acá. No sé. A lo mejor lucho a perder. No, no, este no. No estoy seguro entonces de cómo se cambia. Pero bueno, ya tenemos más o menos una idea general, ¿no? Entonces, pues, aquí me falta ponerle decimal point, porque me lo pone como si estuviera en español de España. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está el examen, ya terminado por fin. Una disculpa porque la semana pasada otra vez no pude subir el tutorial, pero vamos a tratar de hacerlo con buen ritmo, pues. Pero mientras, dejémoslo aquí y nos vemos en una siguiente sesión.